Nos encontramos en el edificio Parque Innova de Arroyo de la Miel, Benalmádena. Es viernes 1 de abril de 2016 y a las 7 de la tarde comenzó la celebración de la exposición del curso de fotografía y arte digital FotoExpress. Su profesor y fotógrafo, Julio Ramos, nos hablará del curso y de sus resultados. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿contento con los resultados del curso? Muy contento. Estoy muy orgulloso de mis alumnos. Bien, explícanos un poquito en qué consistió principalmente el curso. Era un curso, me parece, básico, un curso de iniciación a la fotografía, ¿no? Así es, un curso básico. Empezamos desde cero, desde el manejo de la cámara, y luego hemos ido avanzando poco a poco y parece que ha evolucionado muy bien. Estoy muy contento con el curso. Bien, habéis hecho también como una especie de prácticas en el exterior, que son los resultados que tenemos aquí en la exposición, ¿no? Así es, hemos hecho salidas para hacer fotos fuera, también hemos hecho fotos de estudio, algunas son de estudio, y bueno, hemos hecho mucha práctica fuera y dentro, en todos lados. Muy bien, ¿cómo se han comportado los alumnos y cómo has visto la satisfacción general de ellos? Bueno, en mi opinión, creo que los alumnos están satisfechos, creo, y que han aprendido bastante, por lo que se ve el resultado, o sea, no lo digo yo, se ve, y para mí que lo han aprovechado muy bien el curso. ¿Venían algunos de los alumnos ya con conocimientos ya que pudieran ser más bien avanzados para el curso que se estaba impartiendo? No, para nada. Era desde cero. Había algunos alumnos que no habían visto ni una cámara reflex nunca, que no sabían ni lo que era una cámara reflex. Muy bien, y para ti como profesor, ¿es mejor que vengan ya con algún conocimiento previo o que empiecen así de cero? No, en este caso sí, mejor que empiecen de cero, porque claro, si hay gente que tiene ya conocimientos, pues se aburre. Pero vamos, empezando desde cero, todo va evolucionando poco a poco y lleva una evolución natural. Muy bien, ¿qué duración tuvo este curso? Han sido 3 meses, que lo hacíamos de lunes y miércoles de 7 a 9, 2 horas cada día y bueno, durante 3 meses, desde enero que empezamos hasta en marzo hemos terminado, el día 30 de marzo terminamos. Perfecto, ¿y número de alumnos que alcanzaste más o menos? Pues tenía 12 alumnos. Ah, muy bien. ¿Tienes previsto en el futuro impartir algún, digamos, un nivel 2 o algún curso más avanzado y contar con estos alumnos? Sí, en mayo empezaremos otro curso que ya se plantea en plan taller, que ya será más práctico de hacer fotos y montajes y todo, pero en plan taller. Y algunos de los alumnos del curso básico pues también conseguirán conmigo en este curso. Muy bien, pues muchísimas gracias y te deseamos mucho éxito. Nada, gracias a ti. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, yo me llamo Tania. Tania, tú eres alumna del curso de fotografía y arte digital que ha impartido Julio Ramos, ¿no? Sí, el curso que hemos realizado y que terminó en esta semana. Vale, y ahora hablemos un poco de la experiencia, ¿cómo ha sido? Tú venías sin ningún conocimiento de fotografía y cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia y qué es lo que has aprendido. Pues mira, yo venía sin conocimiento ninguno, tenía la cámara reflex porque me la compré porque me hacía mucha ilusión, pero siempre la ponía en automático, entonces quería hacer un curso para saber todas las funciones que podía
coge con la cámara para tocarla, para el obturador, la velocidad. Bueno, he aprendido conceptos que no sabía ni que existían dentro de la cámara, reglas de fotografía, un curso completísimo, muy contenta. Me alegro mucho. Es verdad que las variables que vienen en una cámara a la hora de manejarla de una forma que no sea automática son muy complicadas para jugar con la luz y con la velocidad del obturador, y son un montón de variables que lo que hacen es permiten que la fotografía sea más artística. Conocer realmente una cámara, ese manejo, y que luego el resultado sea satisfactorio es de lo que se trataba este curso, y es de lo que veo que tú por lo menos te das por satisfecha y crees que lo has conseguido, ¿no? Sí, totalmente, porque de no saber ni manejar la cámara a llegar a realizar una exposición y ver que tenemos tan buenas fotos, la verdad que te llena mucho de orgullo a tu persona, ¿no? De, no sé, hasta dónde hemos llegado con el curso, y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir formándome. Claro, esa superación, esa satisfacción de ver el resultado. ¿Qué has visto más complicado del curso? ¿Alguna cosilla que hayas dicho, me ha costado más trabajo entenderlo? El Photoshop. O sea, la edición con Photoshop, ¿no? El Photoshop sobre todo, porque es un programa muy completo, es muy difícil de aprender en el curso en su totalidad, porque necesitaríamos, no sé, un curso de años, supongo, pero bueno, todo lo básico que para empezar a tratar y a manejar, Julio nos lo ha explicado estupendo, y bueno, ahí están las composiciones que hemos podido realizar con el Photoshop incluso. Muy bien, entonces con Julio, con el profesor, lo promocionaríais totalmente, ¿no? ¿Estáis muy contentos con él? Muy contentos con él, la verdad que es una persona que explica muy bien, muy sencillo, se capta rápida la idea que él quiere mostrar, y yo muy contenta. Muy bien, si él propusiera otro curso más, tú te apuntarías entonces, por lo que veo, sin duda con él y irías como a un nivel 2, ¿no? Sin duda, sobre todo porque, ya te digo, es fácil aprender con él, te llega mucho su mensaje. Muy bien, Tania, pues te agradezco muchísimo las palabras, como lo has hecho, lo simpática, de verdad, y me alegro mucho del éxito y que lo hayas vivido de esa manera. Gracias. Y a ti por entrevistarme. Gracias, hasta ahora. Nos encontramos con otra alumna más. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? María del Mar. María del Mar, encantado. Mira, hace un momento hemos entrevistado a Tania y ella pues está muy contenta. No te pedimos que estés igual de contenta, sino que nos expliques cómo realmente te has sentido con el curso Photoexpress. He aprendido muchísimo, más de lo que me esperaba. Lo he pasado muy bien, lo he pasado súper bien. He disfrutado muchísimo. Aparte que he aprendido, he disfrutado, todo ha sido como muy nuevo para mí y muy enriquecedor. ¿Te ves ahora a la hora de hacer una fotografía muy distinto a como antes hacías la fotografía? Por supuesto, muchísimo más. Yo no sabía lo que era una cámara réflex y ahora la controlo, la domino. Pero la cámara réflex sí la tenías, tú ya la tenías, ya no la tenías todavía. Empecé el curso sin cámara, no sabía ni qué modelo, ni que existían modelos, ni cómo era, ni que tenían objetivos, no sabía nada. Claro, por eso qué diferente puede ser el hacer las fotos como los hacemos en la mayor parte de la gente, ¿no? En modo automático, la cámara se encarga de todo, pero realmente cuando se emplea un modo manual, bueno, con unos conocimientos previos, la diferencia en esa fotografía, tú te has dado cuenta que sí es grande, ¿no? Sí, sí, me he dado muchísima cuenta. He hecho fotos que yo no me imaginaba que pudiera hacer y fotos que me han transmitido mucho. Con otras cámaras no me transmitían nada. Qué bien, eso es lo importante, además de poder expresar lo que uno quiere y no solamente dejar a la cámara que lo haga por sí sola. ¿Quieres añadir algo más? ¿Harías un segundo nivel del curso? Por supuesto, por supuesto. Me encantaría hacer un segundo nivel y además que me ha servido muchísimo. Es que me ha transmitido pasión por la fotografía. Ah, qué bien. Y me entusiasma ahora hacer fotos. Mira, a Tania nos comentaba que algo que le costó un poquito de más trabajo era el tema del programa de edición Photoshop. ¿Tú cómo lo ves? Uy, al principio me dio pánico, pero qué va, ahora genial. Ahora le tengo soltura, es que le he perdido el miedo a la cámara de fotos, a Photoshop. Lo domino, lo controlo, no es nivel profesional, pero me veo suelta con él.
bueno, ya casi sí se puede hablar de un nivel profesional, ¿por qué no? Y es diferente. En el momento que ya uno no emplea las variables de la cámara de forma automática, yo creo que ya sí se puede hablar. Lo que pasa es que la profesionalidad realmente es como algo que no tiene límite. Entonces, bueno, tú ya sí puedes hablar de un nivel profesional y seguramente que con el interés que tienes, muchísimo más profesional con el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, hasta pronto. Vamos a por otra alumna. ¿Tu nombre es? Susana. Susana, encantado. Vamos a ver, cuéntame, ¿cómo has visto el curso y qué te ha aportado este curso? Bueno, me gustó mucho porque, como siempre, uno para poder aplicar bien se necesita teoría. Fue lo primero que vimos, me gustó porque ya tenía las bases, luego él nos guió para las fotos, nos ayudó con la edición, que es algo que también me gusta mucho. Y sí, aprendimos todos, me gustan mucho todas las fotos que existen. Bien, el ambiente de los compañeros, por lo que veo y por lo que dicen, también muy bueno, ¿no? Entre todos. Sí, todo muy gracioso, sí, fue genial. ¿Con el profesor, qué tal? Muy bien también, muy amable y siempre resolvía nuestras dudas. Vale, realizasteis fotos en el exterior, ¿no? Sí, fuimos al Mariposario, al Parque de la Paloma, en Puerto Marín hicimos unas de noche porque para practicar todo y fue muy completo. La foto en exterior es bastante interesante, más que en estudio, pienso yo, al igual que la foto de noche, yo soy un apasionado de la fotografía nocturna, es también mucho más difícil de realizar, pero bueno, tú has salido airosa de ello, ¿no? Sí, sí, pues cada quien tiene sus gustos y pudimos como apreciar la fotografía en cada uno de los ámbitos, entonces fue muy interesante. Perfecto. ¿Y si hay un segundo curso, vuelve? Sí, obvio, eso haré. Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana. Venga, hasta luego. Muy buenas tardes, ¿tu nombre? Hola, buenas. Yo soy Jerome. Por lo que veo, eres de aquí, de cerca, ¿no? De Málaga. Bueno, más del norte. ¿De dónde vienes? Soy francés. ¿Y llevas mucho tiempo viviendo aquí? Sí, pues en Andalucía llevo ya 14 años. Ah, bueno, por eso dominas bien el idioma. No, muy mal. No, que va, lo dominas muy bien. Bueno, háblanos del curso, ¿qué te pareció, qué te aportó y cómo lo has visto en general? Pues mira, yo conocía la fotografía analógica, ¿no? La fotografía agéntica. Y cuando me marcho de Francia, pues dejé la foto, la cámara reflex en Francia. Uh-huh. Y solo tenía una compacta, ¿no? Entonces el curso ha sido una buena ocasión para volver a hacer fotos de verdad, con la cámara de verdad, y una buena introducción en el Photoshop. Entonces, en fotografía digital no tenías conocimiento ninguno, solamente en la analógica, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que muchos de los funcionamientos de la cámara analógica, se aplican lo mismo a la digital, no tanto en la edición, sino en lo que es, bueno, pues la velocidad, el obturador, el diafragma, todo eso más o menos, ya puedes ir avanzar con una base de la analógica, ¿no fue así? Claro, claro. Por eso estoy muy satisfecho con el curso, porque me ha reactivado los conocimientos que tenía yo de la foto reflex analógica y actualizando en el mundo digital. Muy bien, pues me alegro muchísimo. Si dicen que posiblemente quieran promover otro curso, ¿tú también te apuntarías al segundo curso? Bueno, en el segundo curso no voy a ir, porque primero tengo que asimilar muchas cosas, practicar lo que no conozco, ¿no? No me quiero saturar de información. Ya voy a un ritmo. ¿Quieres ir más lento, más tranquilamente y practicando los conocimientos, madurando los conocimientos que has adquirido, ¿no? Hombre, lo que importa para mí es disfrutar. No es la cantidad, sino la calidad. Entonces, ya no pasamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, hasta ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amparo, que ya me han chivado tu nombre, Amparo, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Cuéntame, Amparo, ¿qué tal la experiencia con el curso? Ah, muy buena, la verdad. Siempre se aprende y estoy muy contenta de haber asistido. ¿Como los demás, no tenías conocimientos previos de la fotografía digital? Sí, ya había hecho anteriormente un curso básico. Bueno, con lo cual te resultó menos complicado, pero sí. Repasas también cosas anteriores, me imagino. Se repasa y se sigue descubriendo muchas cosas. Sí, sí. ¿Qué te pareció lo más difícil, lo más complicado del curso? El fotomontaje de la fotografía,
sí. Pero aunque sea difícil, lo ves interesante, ¿no? Es por lo trabajoso que es, más que difícil, trabajoso. Bueno, lo que pasa es que todo lo que se empieza a funcionar con programas o con aplicaciones, en el momento que ya uno empieza a coger la destreza, después ya no le parece tan, tan difícil, sí. Y ve la posibilidad que da, ¿no? El tratamiento de una fotografía, que si ya de por sí es artística en el momento de la realización, después ya trabajarla y editarla posteriormente puede hacerla mucho más lucida, ¿no? Sí, y es lo que decimos, que es cuestión de práctica y mucha práctica. Se consigue todo. Muy bien, habéis hecho también fotografías en el exterior. ¿Tú dónde, qué has hecho en el exterior concretamente? Yo he hecho carnavales, mariposario, castillo, colomares y ya está. ¿Alguno de esos escenarios fue más difícil uno que otro? El nocturno, el carnaval es por hacerlo sin flash. Entonces, para conseguir el control de la luz. Hombre, por lo que dicen es lo más difícil, pero también es lo más estético y lo más bonito, ¿no? Porque el flash pega un cañonazo y mata muchos de los elementos de la fotografía. El resultado, cuando ya se consigue, es bueno, desde luego. Vale, ¿y el profesor cómo fue ahora que no nos escucha? Pues muy bueno, mucha paciencia y súper bien lo explica todo, la verdad. Si hubiera otro curso, ¿te anotarías también para ampliar conocimiento? Sí, de hecho ya para el siguiente estoy anotada. Ah, muy bien, y has hecho ya casi una prescripción, ¿no? Sí, porque es lo que decimos, avanzar poco a poco. ¿Vas a dedicarte algo profesionalmente a esto o como hobby? Principalmente ahora como hobby. Con el pero que gustaría. No descartas entonces la posibilidad de que en un momento dado lo hagas profesionalmente, ¿no? Exacto, me encantaría con el tiempo. Muy bien, Amparo, pues muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta ahora. Les deseamos mucha suerte a todos ellos.